Y otra de las películas interesantes para esta semana es Fuera de Combate, una producción que nos va a mostrar la vida de un boxeador que luego de defender el título recibe una golpiza y cae colapsado. Resulta que su esposa, su familia, está tratando de que él vuelva a ser lo que era, pero él ha perdido movimientos, ha perdido el habla y realmente no reconoce a nadie. Una película bien interesante sobre las posibilidades y las dificultades de los pugilistas en el ring. When I come back through that door, I'm still gonna be champion of the world. Este es un film escrito, dirigido y actuado por Paddy Considence, quien retoma el drama de un boxeador que enfrenta una vida destruida luego de que su cuerpo recibiera muchísimos golpes. Y continuamos nuestro recorrido con la película Las Estrellas Nunca Mueren, una producción que nos va a contar la vida y momentos muy especiales de una afamada actriz quien está tratando de mantenerse todavía en el ámbito del teatro. Resulta que esta actriz recibe y tiene un momento muy caótico en su vida y sus amigos y compañeros deciden llamar a un ex amante de esta mujer, por supuesto, un actor mucho más joven, quien decide llevarla al lugar donde espera que ella se pueda recuperar, la casa de sus padres. You're the next door guy, right? Which makes you the girl next door? I need a partner for my dance class. If I make you a drink, can you come into my room and hustle with me? If you fix me a drink, I'll come in and clean your bathroom. Dude, is this like a date? You're beautiful. That's Gloria Graham. Big name in black and white films. Papa saw she was. I recognize that pout. Won an Oscar too. It's unbelievable. The air is just full of Hollywood horseshit. What kind of a person hangs out in a joint where you're labeled on the lampshade anyway? Spoke to the doctor. He's told me what's wrong with you. Could you take me to Liverpool? I could get better there. Gloria, no. You should have given me some warning. I could put the electric blankets on. Big fans of Gloria, me and your mom. She's so bloody beautiful. Those movie idols don't just wither away. You never expected Gloria Graham in our kitchen, necking a bacon butty. You shouldn't look at me. Peter. You shouldn't look at me. You are all I need.
glance from you just shoot through me. Bloody heartbreakers, the lot of you. But I'll tell you that when your legs are laced up in stirrups. Say it again, Peter. Liverpool. Oh. Has anyone ever told you you look like Lauren Bacall when you smoke? Yeah, Humphrey Bogart. Oh. I don't like it then either. Al frente de esta producción encontramos al director escocés Paul McGillan, quien fue nominado a los premios BAFTA. Con un presupuesto estimado de $10 millones, nos trae una historia de romance y drama basado en hechos biográficos. En el reparto intervienen Jamie Bell, Stephen Graham y la nominada al Oscar Annette Bening, entre otros. Su rodaje se trasladó a locaciones de Liverpool, Londres y los estudios Pinewood en Inglaterra. Un film que nos muestra el amor y la pasión en personas de diferentes edades. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como Cinema CN Colombia. Y si quieres comentar sobre alguna de las películas de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. Nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.